Buenas noches. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo están pasando? Qué orgullo me siento de compartir esta noche con todos ustedes la celebración del 16º aniversario de Grupo Telemicro. Un día como hoy, hace 16 años, salimos al aire, otros canales nos humillaron, nos maltrataron, decían que éramos el canal de la mona, la canaleta, el canal y el telecable de los pobres, entre otras descalificaciones. Eso no nos importó y seguimos como dominicano que soy y que vengo de las mismas raíces que ustedes. Mi padre y mi madre me enseñaron a ser agradecido y tengo tanto agradecimiento hacia ustedes al compartir esta noche con nosotros. Sabemos que muchos de ustedes vienen desde el lejano sur, del Cibao y del este también. No puedo dejar pasar mi eterno agradecimiento al presidente Joaquín Balaguer y su familia, que confió y nos otorgó la frecuencia que nunca le fallaré. Asimismo, al hoy presidente de la República, Danilo Medina, que cuando era secretario de la presidencia en el año 1997, me autorizó a encender los canales de televisión y la emisora de radio. A todos, gracias. Al igual quiero agradecerle el gesto de humanidad de acudir ayer a visitarme a mi oficina para felicitar a la empresa por su aniversario. Y gracias a ustedes por el esfuerzo de venir a compartir con nosotros a cumplir un año más llevando alegría, entretenimiento e información al pueblo dominicano. Quiero felicitar a todos los hogares del país y muy especial a los que viven en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, que nos ven a través de Telemicro Internacional. Gracias a ustedes también. El Grupo Telemicro no pertenece a ningún grupo empresarial, ni a un grupo banquero, pero ni a un grupo político. Solamente pertenecemos a ustedes, que son nuestro soporte. Quien les habla a todos ustedes, los que están aquí presentes y en su casa y fuera del país, que nosotros lo que hacemos es de corazón y ustedes se lo merecen. Y todos los ejecutivos de este canal son personas de mucha credibilidad, de mucha honestidad y de mucha sinceridad. Y nunca, pero nunca en la vida lo vamos a defraudar. ¡Que viva la República Dominicana! Muchas gracias.